Mi nombre es Laura Cepeda y nuevamente estoy con ustedes. El día de hoy me siento muy contenta, muy feliz, porque voy a retomar una prenda que ya había yo enseñado anteriormente en YouTube, que tuvo muchísimo éxito, que es una prenda muy rápida, muy bonita, y que ahora la voy a hacer para que esté exclusiva para mi canal. Es una prenda que yo diseñé, que mucha gente la teje para vender, porque es una prenda unitalla. Fíjense que yo siempre la había tejido en colores neutros, oscuros, pero en esta vez me voy a arriesgar a hacerla en color turquesa. Van a ver que todos los colores quedan muy bonita. Pues vamos a empezar. La lista de materiales, 100 gramos de cintilla. Esta es una cintilla en forma de listoncito. 100 gramos de estambre peludito. Y 100 gramos, con 50 gramos les alcanza, de estambre cristal. En esta ocasión yo los cogí metálico. Vamos a tejer con los dedos. Esta prenda es hecha con los dedos, pero si ustedes quieren, pueden ocupar el gancho del 15 o del 12 según tejan. Yo las invito a que tejan con los dedos. Es una técnica muy bonita. Van a ver que les va a gustar y se van a divertir. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer con estos tres hilos. Vamos a juntar los tres hilos y vamos a empezar a tejer con nuestros dedos. Vamos a hacer una lazadita y jalamos. ¿Sí? Esta es nuestra colita. Vamos a tejer cadenas muy, muy flojas. Miren, tienen que medir más o menos como unos, que serán 3 centímetros, 2 centímetros y medio. Así súper flojitas. Vamos a tejer 25. 1, 2, 3. Y 25. Miren, las cadenas deben de ser así, de este tamaño. Deben de ser muy flojitas. Entonces vamos a ver que esté más o menos derechita. La cerramos en círculo con un punto deslizado, que es así. Acuérdense que van a tejer con su dedito como si fuera su dedo un gancho. Esta colita la vamos a dejar porque es la que nos va a indicar cuando empiece y termina nuestra vuelta. Entonces vamos a empezar a tejer medios puntos. Metes, sacas, ya que tienes dos en tu dedo, cargas y sacas los dos. Debe de ser un medio punto flojito. Fíjense bien cómo lo van a meter. Tienen hoyito arriba y hoyito abajo en la cadena. Siempre vamos a ocupar las partes de abajo. Y tienen que ir contando a que sean los 25. Ahí van 2, 3. Miren, ya llegué a mi colita, entonces ya terminé. Nada más tenemos que ver que nuestro tejido no esté torcido. Si ustedes notan que está torcido, no se preocupe. Nada más le van haciendo así, 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 así. De tal manera que ya quede bien. Y aquí le siguen tejiendo. Tienen que ver que les quede derechito. ¿Sí? Y siguen tejiendo. No van a cerrar vuelta, ni subir con cadenita ni nada, sino van a seguir tejiendo en forma de caracol. Vamos a tejer 3 vueltas. Tienen que fijarse de coger las dos partes de la cadena. No me vayan a coger una parte o otra, sino las dos. Y siguen tejiendo flojito. Pues ya tengo, miren, ya llegué a mi colita. Ya tengo mis 3 vueltas. La primera no la cuentan porque es cadenita, pero cuentan 1, 2, 3 vueltas. Después de las 3 vueltas, cortan su hebrita de pelitos. Únicamente las otras no. La cortan. Le hacen, yo meto aquí mi dedo para que no, le hacen un nudito para que no se les desbarate. Y entonces vamos a seguir tejiendo únicamente con nuestros dos hilos, el de pelito ya no. Vamos a seguir tejiendo de esta misma forma, pero vamos a hacer unos medios puntos larguitos, miren. Si se fijan es lo mismo, meten, sacan, cargan y sacan los dos. Deben de tener cuidado porque luego la gente se brinca los puntos y cuando ven ya llevan un tejido muy angostito. Tienen que ver que siempre lleven sus 25 puntos y que siga estando así anchito. Para que se les haga más fácil, su dedo de la mano izquierda les va a ir indicando. Ya tejimos este
El solito nos va a indicar qué hoyito sigue. Miren, no lo saque. Ya terminamos, se lo pasan para acá y siguen tejiendo, ¿sí? Concéntrense en lo que tienen en su dedo, porque luego confunden. Como ven esta hebrita, piensan que está tejido y se pasan al que sigue. Entonces, concéntrense con lo que tienen en su dedo y su dedo de la mano izquierda les va a ir indicando en qué hoyito sigue, para que no se les dificulte. Me van a tejer 10 vueltas en forma de caracol. Miren, ya terminé mis 10 vueltas. Contamos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tenemos 10. Son 3 con pelito, 10 sin pelito. Y ahora vamos a amarrar nuevamente nuestro pelito acá. De esta forma. Hacemos un nudito. Corremos a la orillita. Y vamos a tejer. Únicamente vamos a tejer una vuelta. Pero en esta vuelta vamos a aumentar todos nuestros puntos a lo doble. Si ya tejí uno aquí, vuelvo a tejer otro. Son 2 puntos en cada hoyito para aumentar de 25 a 50. ¿Sí? Vamos a hacer únicamente una vuelta. A ver, este es mi último punto doble. Acuérdense. Es una vuelta únicamente, pero vas a meter 2 medios puntos en cada hoyito. Si teníamos 25 puntos, ahora tenemos 50. Cortas tu pelito. Cortas la hebra de pelito con mucho cuidado sin cortar las otras. Y haces un nudito otra vez. Un nudito. Y ahora vamos a tejer otra vez 10 vueltas, pero únicamente con nuestro hilo, con los dos hilos que estábamos tejiendo anteriormente. Acuérdense que no van a cerrar vuelta, van a seguir tejiendo a la vuelta y vuelta en forma de caracol, ¿sí? Acuérdense de su dedo, deben de ir contando cada vuelta que lleven 50 puntos. Bueno, yo ya terminé mis 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos que contar que siempre llevemos 50 puntos. No, nos debe de quedar así amplia la amplitud, porque si no, entonces ya no vamos a, ya no va a poder entrar bien en nuestros brazos, ¿sí? Cuando ya terminemos nuestras 10 vueltas, vamos a amarrar otra vez el pelito y vamos a hacer 3 vueltas más, pero ya sin aumentar puntos. Ya nada más un punto en cada hoyito. Aquí ya lo amarré. Entonces seguimos tejiendo como si nuestro dedo fuera un gancho. ¿Sí? Flojito, no lo van a apretar porque si tienen la amplitud, pero con esta vuelta de pelitos aprietan, entonces se les vuelve a cerrar. Debe de ser flojito y vamos a hacer 3 vueltas. ¿Qué creen? Que ya la terminé. Estoy emocionadísima porque esta es la famosa mil formas. Esta es la que todo el mundo me pide, todo el mundo me dice que ya la haga, que ya la muestre. Y pues ya la terminé. Se las voy a modelar. Miren, van a ver por qué tiene tanto éxito. Esta se pone así. O se pone así. O así con gorro. Con gorro y pum, como bufanda, miren, así. ¿Sí? O también se puede poner de vestido. Esto es lo de arriba, esto sería la cintura y esto queda aquí. Se lo pueden poner con mayones, las chicas que sean delgadas. Y también se puede poner así. ¿Ya vieron de cuántas formas se puede poner? Como una capita. Esta es una capita con su cuello así para abajo, o también se puede levantar como gorro. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está padre? Pues fíjense que yo me siento muy orgullosa cuando tejo esta prenda, porque hay muchas gentes, luego he ido a dar cursos a diferentes partes de la República y hasta Estados Unidos, y la gente se me acerca y me dice: maestra, vengo a conocerla y vengo a darle las gracias, porque con esta prenda
yo mantengo a mi familia. Con esta prenda me ha dado mucho dinero porque es una prenda muy sencilla, a la que yo la hago fácilmente, cuesta poco dinero hacerla y la vendo muy bien. Y no saben la emoción que me da porque, pues qué bueno que mucha gente se dedique a tejer para vender, porque es una labor muy bonita. Aparte de que la desestresa, las calme, todo eso, ustedes se divierten y ganan dinero, ¿sí? Si les gustó a este video, denle like. Y recuerden que voy a estar en Puebla 6, 7 y 8 de junio, en Oaxaca 18 al 22 de junio y en Pachuca del 26 al 29 de junio del 2014. En mis redes sociales pueden buscar más información. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.